Nos toca día de campo. Estamos aquí en Manabao haciendo algunas comidas especiales, disfrutando de nuestra estadía aquí en el campo. Tenemos un kiosco en la orilla del río Yaque, que le voy a mostrar ahora mismo. Seguro se escucha aquí en el micrófono el sonido del río, bastante alto. Hoy el río está un poco achocolatado, mírenlo. Porque ha estado lloviendo mucho aquí en Manabao. Estamos documentando un poco de la vida en el campo y ahora vamos a ver cómo se cocina aquí para un grupo de personas. ¿Y dónde están cocinando? Vamos a ver. Ya el moro está tapado. Café y mañana vamos a tomar café de este. En el video le vamos a enseñar madurito. ¿Y se puede comer tan rápido así, arrancarlo y comérselo así? Bueno, no, lleva un proceso. En verdad, hay que secarlo. Pero qué bonito está. Está lindo el café. Sí, sí, está bonito. Y le voy a sacar uno de aquí. Esa es la fruta ya. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con esto? Esto primero hay que lavarlo. Después ponerlo a secar, luego se tuesta. Y después de tostarlo, entonces se pila. Pero y ahí ya está. ¿Tostándolo en una paila? En una paila, tostándolo así, moviéndolo con un palo, muy artesanal, muy bonito. Y luego entonces ya está listo para machacarlo, majarlo, ¿no? Ay, ¿este es bueno? ¿Ese café es bueno? ¿Así, verdad, doña? Ay, sí. Y luego ya está listo para tomar. Después que tú lo sacas de aquí de la mata, ¿cuánto tiempo necesitas para que esté listo para tomárselo colado? Más o menos una semana. 6-7 días más o menos. Porque hay que darle por lo menos 2 o 3 soles
bien fuerte. Primero se seca en el sol. Se seca en el sol. Después se tuesta. Después se tuesta. Después que está bien seco, se tuesta. ¿Y qué pasa si se y me... luego se machaca? Pero no importa. Y ahí está bueno ya para... listo para tomar. Un buen café artesanal. ¿Tú sabías cómo se prepara el café para tomar? Sí, pero no había visto la fruta así. ¿Tú nunca habías visto una mata de café? No. ¿Nunca en tu vida? No. O sea, ¿tú has tomado café? Sí. Pero nunca sabía cómo era. No sabía cómo era la semilla. Pero mira detrás de ti aquí, mira. Ajá. Mira. Míralo ahí. Café. Café dominicano. Son como que más, no son tan... Y nosotros podíamos recolectar entre los niños, así. Sí. En el día recolectábamos 10, 15, como anegas le dicen, creo. Sí, fanegas. Fanegas, sí, algo así le dicen. Que son como, más o menos como quintales. Sí. Sí, los recogíamos en el campo y todos los días, cuando era tiempo, no recuerdo. Pero en verdad. En el campo en ese tiempo lo vendían... ¿Lo recogían para venderlo? Para venderlo. Nosotros, por ejemplo, en mi abuelo lo agarrábamos, agarrábamos la fruta en la mata y después dentro de la misma finca había lo que le llamaban una depulpadora. Sí. Que era como para quitarle las cáscaras a una máquina, sí. A mano, lo depulpábamos. Y ya después de depulparlo, lo llevábamos al río, lo lavábamos. ¿No quedaban las semillas? Sí, lo lavábamos, lo secábamos y entonces procedíamos. ¿Y cómo hacían para que el café no se le fuera por el río? No, porque después de depulpado, entonces lo metíamos en saco, lo amarrábamos y era el saco que metíamos al río. Ok. Era el saco. ¿Entonces ahí lo movían? Un saco como de macario, así se llama, creo. Sí. Sí, un saco de macario, ahí lo lavábamos en el río y ya lo tirábamos en la guagua y iba botando el agua y después lo secábamos. Como en una calzada, así. Es un proceso muy parecido al del cacao. Muy parecido. Porque sí. Yo llegué a recoger cacao en los campos. Lo único que el cacao no se depulpa, porque el cacao se pica, el cacao sí, no sí, rompe la fruta. Sí, ya los granos salen listos de la mazorca. Exacto. Porque son cosas más, mucho más grandes. Sí, son una semilla más grande. Y una mazorca de cacao tiene a veces cientos de granos. Cientos de granos puede tener una mazorca. Y el café son dos granitos solamente. El café son dos granos solamente. Sí. Sí, pero es atractivo recolectar café. Bueno, pues vamos a recolectar café más tarde entonces. Recolectaremos entonces. Sí.